Vamos primero por el Día Internacional de la, de la Celiaquía. Uh -huh. Este día que propone sí. eh, o qué es la celiaquía también, a qué nos referimos con, con, uh -huh. esta, con esta patología que tienen muchas personas, que muchas personas además la tienen y no saben, ¿no? Exactamente. Bueno, el Día Internacional de la Celiaquía, la, la, la intención es eso, ¿no? Concientizar a la población. Eh, y que la, y la población en general conozca de qué se trata la enfermedad, hay mucho desconocimiento. En nuestra provincia, por ejemplo, ayer que tuvimos una jornada, eh, nos dimos cuenta por, por, y testimonios de celíaco que falta mucha información en general de la población y por eso los servicios gastronómicos. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune uh -huh. que está eh, caracterizada por la intolerancia permanente al gluten. El gluten es una proteína que la sí. encontramos en ciertos cereales, que es el trigo, la avena, cebada y centeno. Por lo tanto, el celíaco, ese tipo de cereales y todos los derivados de ellos no pueden consumirte por vida, porque ¿qué hace el gluten? Va dañando las paredes intestinales. Eh, nosotros tenemos vellosidades, como pelitos en el intestino delgado, por donde absorben los nutrientes, sí. vitaminas, minerales, todos los nutrientes. Y esas vellosidades al consumir gluten, el celíaco, se van dañando, se va atrofiando, que, como se llama, y eh, esa persona después tiene una incapacidad de poder absorber nutrientes. Entonces puede haber eh, desnutrición, eh, carencias nutricionales como una anemia como carencias de calcio, de, hay descalcificación en los huesos y ese intestino se inflama y puede in producir inflamación en cualquier parte de nuestro cuerpo. Así que no solamente son síntomas a veces digestivos, claro. sino también, por ejemplo, una migraña, un dolor de cabeza puede ser consecuencia de una celiaquía, uh -huh. la epilepsia lo mismo, en niños hay retraso en el crecimiento, uh -huh. eh, dificultades para, en el aprendizaje porque... Son chicos que no pueden concentrarse, que están irritables, que están desganados. Sí. Entonces, y bueno, en un adulto hasta una miocardiopatía, o sea, puede haber claro. problemas a nivel del sistema eh, cardíaco. Uh -huh. Y eso es todo por, por, la por el tema de esta intolerancia al gluten que produce sí. la celiaquía. Licenciada, quería preguntarle si ha escuchado, porque a veces eh, hay mucho autodiagnóstico de, la, de lo sí. que es la celiaquía, ¿no? Y eso por ahí nos pone como, uh -huh. como en lugares medio raros. Voy a empezar yo a, a, a dejar de comer. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Qué sería uh -huh. lo correcto si empezamos a uh -huh. sentir estos síntomas en nuestro uh -huh. cuerpo que están asociados a esta patología, sí. pero quizás no lo sea, digamos, sí. ¿no? Tal Porque cual. hay estudios que nos dicen con certeza si somos eh, o no somos eh, intolerantes. Así es. Pasa que la. De, de la población mundial, entre un 70 y un 80%, sufrimos de intolerancia al gluten, que no es lo mismo que ser celíaco. Claro. Entonces, mucha gente dice: Ah, seguramente soy celíaco, tengo intolerancia al gluten y dejan el gluten. No está mal dejar, es saludable reducir la cantidad de gluten en nuestra dieta, pero para eso están los profesionales. Tenemos que un médico clínico, contarle cuáles son los síntomas que tenemos, y él seguramente nos va a pedir primero un, un análisis de sangre que es un análisis seriológico para ver cómo está nuestro sistema inmunitario. Si da positivo, ya estamos frente a una celiaquía. Eh, pero para corroborar esos síntomas, eh, esa, ese diagnóstico, eh, pasamos a la instancia de ir a un gastroenterólogo, que nos tiene que hacer una endoscopía con una biopsia uh -huh. intestinal, y ahí vamos a tener el diagnóstico certero de que hay o no una celiaquía o bien una intolerancia al gluten. Claro. ¿Sí? Y a eso le vamos a sumar. Si es celíaco la persona que siempre se sugiere hacer también estudios genéticos. Bien, eso, justamente ahí va a ir si hay alguna, hay un patrón genético, sí, obviamente, totalmente. ¿no? Si sabemos una persona que ha llegado quizás a, a su diagnóstico y tiene ahí, ¿no? Por ahí eh, dos o tres hijos, entonces me parece que se puede hacer un trabajo sí, preventivo, ¿no? Totalmente, es re importante ese estudio genético, eh, si nuestros hijos los tienen, somos nosotros el día que nuestros hijos lo tienen, es poder hacer esta esta prevención, hacer un seguimiento. Para poder diagnosticar, acá lo importante de esta enfermedad es diagnosticarla a tiempo, que sí. haya el menor daño posible a nuestros intestinos, si bien el intestino una vez que dejamos el gluten se regenera, sí. o sea que vuelve a la normalidad y, y la persona puede vivir perfectamente su vida sin ningún inconveniente, pero bueno, lo que sí es... Un cambio totalmente de hábitos alimentarios porque tienen que dejar el gluten de por vida, ¿no? Claro. Licenciada, hablando de, de, este, de este día que ha sido ayer, ¿no? Que, que realmente es muy importante sobre todo para concientización, para prevención. Eh, ¿Cómo ve eh, este tema trabajado y abordado eh, en las instituciones, no? Sí. No solamente quizás en la primaria, sino en la secundaria, en la adolescencia, uh -huh. que, que es súper importante. Sabemos que hay también una tasa eh, elevada de lo que es eh, obesidad, sí, por sí. ejemplo, aquí en la provincia de Juventus. Sí, yo creo que eh, falta, falta trabajar mucho, eh, uh -huh. no solamente la concientización de la población en general, sino eh, falta eh, educar desde, el, la, desde las familias hasta los docentes, el cuerpo directivo y los docentes de las instituciones y a los chicos, ¿no? Eh, falta mucho, pero bueno, estamos en eso, por lo menos nosotros desde. Eh, nuestra área estamos trabajando interdisciplinariamente con los ministerios de educación y, y salud para poder abordar tanto la celiaquía eh, como también estos índices, como bien vos decís, de sobrepeso y obesidad que cada vez son más elevados.